en nombre del pueblo raizal. Póngale pueblo raizal. Étnico ancestral del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas. Les damos las gracias por este espacio que nos están otorgando. Venimos hoy a exigir. Somos una de las comunidades étnico-ancestrales más afectados en este recinto que nos encontramos hoy. Hemos perdido 75 mil kilómetros de aguas marítimas territoriales, propiedad étnico-ancestral. Queremos que nos garanticen la regulación del uso del suelo, la enajenación de bienes e inmuebles en el archipiélago, garantizando la territorialidad del pueblo raizal en el marco del artículo 310 de la Constitución Política. La titulación colectiva de las tierras, así como los bienes y rendimientos de estos en la cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y que sea a favor del pueblo raizal étnico ancestral. Que las propiedades en el área rural del archipiélago, en cabezas de personas no residentes, que no estén en producción y o uso, esté en contra de su vocación agropecuaria, se declaran como áreas de interés colectivo del pueblo raizal y se garantizará sobre estas el uso progresivo y acceso de la propiedad del pueblo raizal para ponerlas en producción. Garantizar la sostenibilidad de la reserva de biosfera Seaflowers y las áreas marinas protegidas, manteniéndolas libres de explotación de hidrocarburos y demás minerales, e igualmente velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales en la protección de la reserva de la biosfera y las áreas marinas protegidas frente al Estado colombiano, terceros estados y multinacionales. Se concibe el territorio ancestral del pueblo raizal como el comprendido por los 300.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, con aguas marinas y submarinas que le corresponden como unidad territorial, ambiental y cultural, áreas que son indivisibles e inalienables. El enfoque del desarrollo es conforme al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros hoy venimos, como unas otras innumerables veces que hemos venido sosteniendo, reclamando la autodeterminación a la que llama el convenio 169 de la OIT, convertida en ley 21 para Colombia, al ser ratificado por tercera vez en el año 91. Es un derecho, y clamamos hoy, después de la inmensa pérdida que tenemos también, por nuestra única riqueza que nos ha hecho sostenibles para sobrevivir. El territorio marítimo ancestral, que se suspenda, por favor, la pesca industrial, se nos garantice la pesca artesanal para que el pueblo raizal pueda sobrevivir. Estamos exigiendo igualmente un modelo de desarrollo diferente, porque está claramente demostrado que desde el año de 1912 hasta el 2012 no ha sido un modelo sostenible en el archipiélago. Los raizales se encuentran arrinconados en la parte de atrás, en el archipiélago, viviendo la miseria y el hambre, la pobreza absoluta, marginados de su propia economía, razón por la cual estamos invitando a ustedes hoy a apoyarnos para que en el archipiélago no haya una sola inversión más de afuera. No queremos más
archipiélago. Nuestra capacidad de carga ya se encuentra completamente saturada. San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el archipiélago más densamente poblado del mundo. Nos hemos convertido en una bomba de tiempo. No podemos permitir que sigan ingresando personal allá. El Estado está en la obligación de reparar los daños que nos han causado en nuestro territorio, en nuestra lengua, en nuestra cultura. Estamos solicitando que se fortalezca económica y culturalmente a los raizales para que nosotros podamos llegar a un desarrollo sostenible de acuerdo a nuestro propio sistema de vida. Porque si no, tendemos a desaparecer. Simplemente aquí venimos a solicitar hoy